Quiero enfocar en el día de hoy en la carta de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1 al 8. Está muy bonito ver en el plan de salvación, en la historia de nuestra iglesia como cristiana, iglesia instituida por Cristo, ver ese principio del no hay mal que por bien no venga, ver que decía: el mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana en Jerusalén. Me imagino, me puedo imaginar esa pequeña comunidad de Jerusalén sufriendo esa primera persecución, la primera persecución de los cristianos, y pensando: pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué nos está pasando esto? Padre, ayúdanos, Jesucristo, no nos abandones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en el mismo Hecho de los Apóstoles leemos que dice: no solamente se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén, y todos menos los apóstoles se dispersaron por toda Judea y por Samaria. Y brincamos un verso y después dice: los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el Evangelio. O sea que lo que primero fue una causa de gran dolor y sufrimiento, una persecución, fue precisamente por medio de ello que Dios Padre fuerza a los discípulos cristianos a dispersarse por toda la área y continuar la tarea de evangelización. Una persecución dando fruto en la expansión, el crecimiento, el llevar el Evangelio a todas partes, a donde la gente se fue a dispersar. Así que momentos de persecución son oportunidades también para dar testimonio de nuestra fe. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, 1 al 8, también escuchamos del Esteban. Recuerda que Esteban es el primer mártir. Y dice: unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. No hay mayor testimonio del Cristo resucitado que cuando uno da la vida en fe por ese Cristo resucitado. No hay mayor testimonio de que ciertamente el mensaje de la cristiandad, el mensaje de Cristo es verdadero. No hay mejor testimonio que el que da la vida por ello. Esteban, siendo ese primer mártir que da su vida para decir con su vida: yo creo esto de ser tan cierto que doy mi vida por él. ¿Cuántas vidas tenemos cada uno? Aquí no veo ninguno que tenga cara de gato. Bueno, cara de gato sería otra cosa, pero bueno, no creo que ninguno aquí sea gato con sus 7, 9 vidas, yo no sé cuántas vidas tiene un gato. No tenemos más que solamente una vida. O sea que, ¿cómo uno vive esa vida? ¿Y cómo uno muere dando la vida? Da testimonio de lo que para esa persona es importante. ¿Y qué mayor testimonio decir: yo tanto creo que esto es verdad que doy mi única vida diciendo esto es verdad? Y si no me crees y me quieres matar, bueno, wow, dar tu vida. Entonces, persecución, martirio. La realidad es que todos aquí nos vamos a morir. Levante la mano el que piensa que no se va a morir. Si le mete unas cuantas cosas para que se muera y después, ay, no. La realidad es que todos nos vamos a morir. Pero ¿cómo vamos a morir? Sería gran pregunta. ¿Cómo vamos a morir? Y me atrevo a decir que cómo vamos a morir, en cierta manera, está determinado de cómo estoy viviendo mi vida. Una cosa es creer, y lo que creo lo estoy poniendo en práctica, lo vivo. Y si así vivo lo que creo, es posible que así entonces tu vida sea dando la vida por lo que crees, por lo que vives. La familia de Schoenstatt en estos momentos estamos en un cierto duelo, un duelo victorioso. La tristeza de un miembro de la familia de Schoenstatt fallecer, pero a su vez con cánticos de victoria por la manera en que murió. Todos vamos a morir, pero ¿cómo moriremos? Dios quiera, les toque morir como le tocó a este gran héroe. Su nombre es Juan de la Cruz.
sacristán del movimiento de Schoenstatt, cada vez que el 18 de mes que voy a la ermita en Clearwater a celebrar la misa, él es el sacristán que prepara la misa. Cuando era sacerdote en la parroquia de Santa Cecilia, antes de venir aquí a Santa Rita, era mi sacristán, ahí se entrenó, se preparó para que fuera sacristán. ¿Cómo murió? Pues allá en Santa Cecilia fue donde comencé toda esta visión del jueves santificador. Cuando de vez en cuando aquí tenemos un jueves que hacemos la exposición del Santísimo y alabanza, pues toda esa idea comenzó allá en Santa Cecilia y él era el sacristán que me ayudaba con el jueves santificador. Entonces, el jueves pasado preparó todo para hacer la exposición del Santísimo. Y según los que saben, primero se hace la exposición del Santísimo, después al rato se reza el rosario, un poco de alabanza. Pues él preparó el incienso, el altar, las velitas, lo preparó todo. Y al preparar todo, comienza la exposición del Santísimo, le ofrece el incienso al sacerdote, el sacerdote que va a empezar a hacer el incienso, y ahí le da un ataque al corazón. Cae ahí la comunidad frente al Santísimo que ya está expuesto como sacristán, habiendo servido y preparado para que el Santísimo esté presente y expuesto junto a su comunidad de fe. Entre los que estaban presentes se inspiró uno a empezar a rezar, a pedir por él, mientras llamaban al 911, los paramédicos empiezan a rezar la Divina Misericordia, ya que era el domingo, en la semana del domingo, después del domingo de la Divina Misericordia. Tu pueblo, tu comunidad, intercediendo por ti, dentro de una iglesia, en la iglesia, ante el Santísimo. El Padre no sabe qué hacer, qué hace, lo unge, recibiendo los santos óleos, recibiendo el perdón de sus pecados. Eso es una muerte victoriosa. Eso es una muerte heroica. Así quiero morir. Así quiero morir sirviendo al Señor, ante el Señor Eucarístico, con el pueblo, dentro de la iglesia, sirviendo al Señor, dándolo todo. Y de joven edad, no tenía, creo que tenía 49 años, 51, 50, no, tengo que buscar la fecha otra vez, pero joven. La realidad es que todos vamos a morir. ¿Cómo vamos a morir? Espero que sea una muerte heroica. Y para poder tener esa dicha de una muerte heroica, hay que vivirlo ya. Hay que vivir lo que creemos y dar ese testimonio de que ciertamente creo que esto es verdad, al punto de que estoy dispuesto a dar mi vida por ello. Lo doy en mi diario vivir. Y si así Dios me da la dicha, darlo en ese último respiro, en ese último momento. Yo sé que en parte el gran secreto de Juan de la Cruz fue su propio nombre, que lo pudo vivir hasta el final. Juan de la Cruz, Juan, discípulo amado, al pie de la cruz, al pie del altar. Juan, que al pie de la cruz, al pie del altar, el discípulo amado recibe el gran regalo de María. Juan de la Cruz, que hizo alianza de amor con María, se entregó a María y recibe a María no solamente en su vida, sino en su propia casa, como un santuario de hogar. Juan de la Cruz, que por cuántas veces habrá rezado rosarios, cuánto Dios te salve María, y Dios te salve María, después de cada vez te salve María, las palabras que ciertamente se cumplieron en ese último momento, María presente al pie de la cruz, al pie de Juan de la Cruz, a pie del Señor Eucarístico. Ahí, mientras decían, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que sea nuestra Madre Santísima, nos inspire a nosotros a seguir el camino de los grandes mártires, los grandes santos que han dado su vida para dar testimonio de fe. Que
Juan de la Cruz, interceda por nosotros. Que nuestra Madre Santísima interceda por nosotros. Que San Esteban interceda por nosotros. Que todos los cristianos que han sido perseguidos por los cientos de años de nuestra iglesia existente, sea inspiración para nosotros. Todos vamos a morir, pero Dios quiera que tengamos la dicha, como Juan de la Cruz, de tener una muerte victoriosa, una muerte heroica, una muerte que dé digno, que sea digna de poder decir: yo creo en Cristo, vivo por Cristo, viví por Cristo y di la vida por Cristo. Juan de la Cruz ruega por nosotros.